Let me see who. Aqual uitstappen. Let me see Aqual uitstappen. Woman? Dus wat moet ze aan doen? Ahora sí es mi corner. Sí, es que aquí utilizamos color, mientras que Rob es gris. Los que conocen Rob, Rob es un poquito gris, ¿no? Con su casa de latido y todo. ¿Este es el fort? Ok, yo le estaba hablando de punta. Y aquí podemos ver por qué hay dos partes. Bueno, ese bus está parado en nuestra vista. Pero que tenemos aquí a Riefort, que es un fuerte. Los holandeses, ellos construyeron los dos fuertes a la entrada y la están parando también. Y otra cosa más, para uno cruzar de otra banda para llegar a Punda, tiene que utilizar el puente. Pero uno se puede ver que el puente está flotando. ¿Y qué pasa? Aquí es la entrada del puerto, así que a veces ese puente está cerrado para peatones. Okay, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando el puente está moviendo, para tomar fotos, ¿no? Cuidado con las fotos, tenemos que pasar eso. Okay, al otro lado del puente podemos ver una bandera flotante desde arriba. Pero voy a tratar aquí más o menos de mostrar a ustedes dónde está ubicado. Mira, ese edificio de costo, si uno va caminando, uno tiene que ir de aquí, uno puede ir allá para allá también. Willemstad tiene el mismo estado que Old San Juan, que está, es patrimonio mundial y cosas así. Ok, Curazao tiene un tamaño de 60 kilómetros de largura y 432 kilómetros cuadrados. ¿Ustedes utilizan kilómetros o no? Y no, ¿millas? Eso, son 40 millas o 250 millas cuadradas más o menos. Tenemos aquí 150 mil habitantes legales, tenemos como 40 mil ilegales, así que tenemos como 200 mil personas aquí. ¿Qué pasa? Porque hay muchos ilegales aquí, de una manera u otra tenemos una atracción para la gente, especialmente de República Dominicana, Haití, Jamaica, tenemos muchos colombianos y últimamente tenemos muchos chinos también que no son legales. Los chinos trafican mucho en gente, ¿no? Que lo hacen desde aquí también. ¿Y qué pasa? Hay menos control por los chinos porque a veces hay gente que dice que todos se parecen. Pero no es así. Cuando uno lo conoce bien, hay, claro que hay diferencia entre ellos. ¿Cómo? ¿Qué gritó? ¿Colombia era ilegal y llegó a América? Sí, no, y hablando de que ha descubierto a América, había gente viviendo ahí. Pero hablando de, aquí no llegó Colón, pero llegó Alonso de Higuera. Y yo soy muy en contra, digamos, muy bien relación con Venezuela. Y Venezuela se queda muy cerca de Curazao. Normalmente cuando no hay lluvia, uno se puede ver las montañas de Montefil. A veces tan bien que uno hace puede distinguir colores, ¿no? Y muchos de nosotros aquí tenemos familiares, cosas de Venezuela. Lamentablemente no. No, mira, ahora estamos pagando, $6 por un galón. ¿Y por qué 70% del precio que pagamos son impuestos? Y otro motivo político, Venezuela nos puede dar crudo a un precio, digamos, más bajo, como lo está haciendo con República Dominicana. Pero ¿qué pasa? Curazao, siendo este de hablando nosotros, incluso yo quiero que un día tendremos nuestro independencia. Mira, la relación de nosotros con Holanda es muy parecida a la de ustedes con Estados Unidos. Solamente no somos, ¿cómo se llama? Estado asociado. No somos, tenemos un estado autónomo. Mira, Venezuela se queda detrás. Y estamos en esta temporada de lluvia, sí que está lloviendo mucho. Afortunadamente para nosotros, pero desafortunadamente para los que están buscando el sol. Y hay un sistema tan político aquí. Sí, ahora el puente está moviendo, sí.
Mira, está abriendo, no completamente, con su bandera a más naranja, porque mira el tamaño del barco que está saliendo. Así que no tiene que abrir completamente porque es muy pequeño. Mira, los barquitos se dice que traen fruta y verdura de Venezuela, son yolas en principio. Son embarcaciones de alto riesgo, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí, siendo una isla seco, comemos de la importación. Yo pienso que como 80%. Hay alguna producción local, pero no es mucha cosa. ¿Cuál es la distancia entre aquí? 40 millas, más o menos. La parte más cerca de aquí a Rumbo es Punto Fijo. Y llama Central La Baja. Sí, es el barrio central de Curazao y San Martín. ¿Cuál es el mejor? ¿Por qué compartimos el que está acá? Sí, es cierto. Yo pienso que no. Pero ese barrio, vamos a pasar por arriba también, es ese barrio donde hay muchos pensionados que compran o hacen sus casas. Que cuesta un casa aquí un promedio de entre medio millón. ¿Y ahora? ¿Cómo va? Allá. Tiene ningún puente. Y lo que Body va a hacer ahora es ilegal aquí también. Es ilegal la policía, hablando por llegando todos, y hablando, te dan una multa aquí también. Y uno tiene que tener su mamá, su general también, pero ok. Ahora se lo está para acá. Quizá. Pero el control se deja un poquito de velocidad. Por ejemplo, tenemos aquí 20 casinos. Aquí medio. Que se le recomienda mucho para un que tiene 150 habitantes registrados. Y se andan medio hora aquí viendo. El local solamente puede visitar los casinos 2 veces al mes y tiene que ser acompañado por un turista. Pero en práctica eso no funciona así. Hay alguien sentado a la puerta de los casinos para controlar, pero esa persona se hace otra cosa. Así que son los locales que visitan los casinos. Yo pienso que sin los locales, los casinos van en bancarrota toda. Por lo general, la gente que visita los casinos son gente de Italia. ¿Hay casinos en Puerto Rico? Muchos también. Ilegales también. Pero ahí me imagino también que hay reglas de que locales no lo pueden visitar. ¿No? Aquí también. ¿No? Hay gente que espera afuera para que abran los casinos. Mira, ama. Guadi, no para para Iwana, pues Puerto Riquino, no para Puerto Riquino, no te va a Iwana. No. No, aquí hay muchos iguanas, ¿sabes? Es igual que aquí, no es algo que todo el mundo está comiendo. Mira, antes era parte de la dieta, pero ya no más. Aquí también la dieta ahora es McDonald's. Y tenemos problemas con obesidad también, sinceramente. Aquí también hay ¿qué más tenemos aquí? Que son conejos. Llenos de conejo aquí. Son como conejo gris. ¿Qué más? Hay venado en un parque de natural que tenemos. Y en principio yo pienso que no son originales de aquí. Fueron traídos por los españoles. Porque hay burros también que viven en el monte. Este cuadro tiene hay delfines, uno puede nadar con los delfines, nadar con tiburones, con mantarrayas. Hay uno tiene que pagar un poquito, sí, ¿no? Yo pienso que para nadar con los delfines son $230, un beso te cuesta $30, la entrada $20. No puede tomar sus propias fotos, tiene que comprar las fotos que ellos se sacan. Es un poquito costoso, pero es vale la pena. La entrada al acuario $20. La entrada y vete. Uno se puede ver todo y cuando uno quiere participar, tiene que pagar adicionalmente por cada atracción, digamos. Pero es vale la pena, esa cuestión de delfines, es vale la pena. Y con los tiburones, lógicamente, uno no va a estar en el mismo, digamos, piscina con el tiburón.
pero detrás de un algo como un plexiglas y se parece como si fuera un estado junto. Eso es el par de alambre de la casa ese que dicen de que es de Andrew Jones. Pero están al canal.